Hello, this is Vanita Vandana Singh, and today I will be giving the first step to my language learners, my friends who are enthusiastic to learn a new language. So the first step is, it's very super easy, it's that to learn like a baby. Have you observed a baby? I have a baby, so I have, you know, revised that. A baby doesn't know how to read or write. But yes, he knows how to listen and babble. He listens and tries to copy that. And that's the tip one. Listen. Escucha. Y hablar. In front of practicing, for example, my baby is... he just listens to me when I talk to my mom and I say, Mommy. And he says, Mimi, Ma'am, Mommy, Ma'am, all the version of that word. He keep on practicing that. Like 1 month he took to, you know, tell all the version of that word. And he has mastered that word so well. Mommy, he says now. So that's what we need to do, is that we have to learn like a baby. We have to be, you shouldn't be stressed out. You should enjoy learning, you know, maybe one word at a time, if not too much. So learn like a baby, listen and imitate and copy. My baby, he started saying mommy, ma'am, ma first. Now he says mommy. And recently he started saying papa. So learn like a baby, listen and speak, and keep practicing, keep speaking more than read and write. Do read and write. Babies don't know read and write. So they practice more by listening and speaking. So you emphasize more on listening and speaking. Ahorita voy a deciros esta nota en español. Es que tenemos que estudiar. Tenemos que siempre recordar que tenemos que aprender como el bebé. El bebé no sabe leer. Al principio no sabe leer o escribir. Pero sí, los bebés saben cómo escuchar y hablar, copiar a su mamá o papá, ¿vale? Por ejemplo, al principio mi bebé acaba de decir mamá, mami, ma, ma. Todo el día él habla una versión mam, 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 mama, mami. Un mes para practicar esa palabra, mami. Y ahorita mi bebé habla muy bien con claridad, mami. So, la nota, lo que más importa, que tenemos que recordar siempre y tenemos que repasar hecho, es que tenemos que escuchar y hablar como un bebé. No tenemos que, no debemos preocuparse mucho, pero tenemos que siempre aprender como el bebé, tenemos que escuchar y practicar. Si no es posible, para ti no es posible practicar un libro o un texto, no hay ningún problema, está bien. Puedes empezar con una palabra, solo una palabra, como el bebé, mamá, mami, mam, mam, mamá, ¿vale? Y eso es la manera correcta para practicar y aprender este idioma. Y muchas veces, siempre cuando estamos subiendo hacia las escaleras de aprender idioma, olvidamos que tenemos que aprender como el bebé. Está bien, está bien. Si
sea difícil al principio, parece difícil al principio, y si puedes aprender como el bebé, si puedes seguir practicando, hablando, escuchando, hablando, copiando, es segura que vas a conseguir, vas a obtener éxito en cualquier idioma que te guste. Sí. ¿Vale? Eso es. Chao. Y recuerda que tenemos que observar el bebé y aprender idioma como el bebé. Eso es la manera natural para aprender cualquier cosa. Y muchísimas gracias a mi amigo José de Venezuela que me decía eso. Y ahorita yo siempre recuerdo. Vale, adiós, chao. Y disfruta tu viaje de aprender español mucho. Vale, adiós. Un besito y feliz Navidad. Y un feliz año nuevo. Que tenga un año nuevo con mucha alegría en tu corazón, buen salud, tiene un salud muy sano y sí, eso es. Chao.